Ahora que ya hemos visto algunos conceptos básicos y teóricos sobre las texturas, vamos a pasar a un terreno un poquito más práctico. Vamos a trabajar con una herramienta de creación 2D, en concreto con Photoshop. El objetivo no es explicar en detalle toda la herramienta y cada uno de sus comandos sino ver por encima cómo se integra el workflow para la creación de texturas en relación al uso de estas imágenes para los videojuegos. Así pondremos especial énfasis en explicar el concepto de tileado y también vamos a crear una textura muy sencilla. Todo esto lo vamos a hacer siempre con los criterios comentados en el anterior tema, referentes a seguir la estética, a intentar basarse en la relevancia y a intentar también optimizar los recursos disponibles. Bien, estamos ya en Photoshop. Decir que Photoshop es seguramente la herramienta más famosa, más mediática para la creación y edición de gráficos 2D, pero no es la única, hay otras opciones, algunas también de pago, otras de código abierto y acceso pues gratuito, pero en general Photoshop uh, sigue siendo el estándar de la industria. Lo importante que hay que tener claro a nivel de concepto es que eh, con Photoshop estamos trabajando sobre todo a nivel de píxeles. Es la información de las imágenes y su conjunto de píxeles los que, lo que nos va a interesar llevar eh, como texturas a nuestro motor para crear los gráficos de los videojuegos. Así pues en Photoshop lo que nos interesa eh, en el principio sobre todo es controlar el tamaño de la imagen. Ahora tenemos un documento vacío, blanco, abierto y aquí en imagen podemos eh, modificar el tamaño de dicha imagen en... Image size, en, en español pues tamaño de imagen. Aquí podemos asignar los diferentes eh, píxeles tanto para el ancho como para el alto. De esta manera estamos designando la resolución a la vez que también la proporción, en el caso de que sea cuadrada, como este ejemplo, o vamos a cambiarlo para que sea una proporción diferente rectangular. Asimismo Vamos a volver al tamaño de imagen. Hay que tener en cuenta los criterios comentados en el tema anterior. Y es que hay que seguir, eh, hay que hacer que las texturas tengan potencia de 2. En este caso, 512 x 256, ya es eh, una, unas medidas que siguen la potencia de 2. Hay que vigilar con esto porque la mayor parte de imágenes que hay por internet, a partir de las cuales construimos las texturas, no están. En este, en este formato. Photoshop nos permite trabajar con diferentes capas. Aquí tenemos la pestaña de layers y combinando las capas conseguimos una forma de trabajo mucho más óptima y que facilita la combinación de diferentes elementos. Con el uso de las capas y con el uso de la barra de herramientas con la que vamos haciendo selecciones y aplicando cierto tipo de transformaciones, vamos editando los diferentes elementos que tengamos en nuestras imágenes. Lo siguiente que vamos a ver es entender el concepto de tileado. Vamos a coger esta textura descargada de la red, que es una pequeña textura de suelo. Bien, esta textura, como veis, tiene una proporción cuadrada y si miramos su tamaño, veremos que tiene un tamaño perfecto para funcionar como textura, ya que sigue en la regla de la potencia de 2. Si duplicásemos eh, el espacio de la textura, para tener más espacio a lo ancho, es lo que vamos a hacer ahora. Podemos comprobar lo siguiente: la parte límite de la textura por todos sus, sus lados, tanto por la derecha, como por la izquierda, como por abajo, como por arriba, es la misma, concuerda exactamente con la parte opuesta. Ahora estoy duplicando esta capa para ver cómo la parte de la derecha encaja con la parte de la izquierda. Ahora no se puede ver una línea discontinua, sino que se produce un efecto de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la textura que sigue siendo la misma es tileable. Se puede repetir creando una sensación de continuidad. Esto nos interesa especialmente en videojuegos porque el uso de texturas tileables permite mapear y texturizar largas superficies utilizando pocos píxeles. Vamos a coger otra imagen para ver la diferencia y comprobar el efecto que tiene con una textura no tileable. En este caso, esta imagen, también descargada de la red, tiene un tamaño que ya directamente no encaja con el criterio de la potencia de 2. Si intentamos hacer lo mismo, veremos, de hecho ya se observa, incluso no hace falta hacer el experimento, pero lo vamos a hacer igual. Podemos ver cómo no da esa sensación de continuidad, ya que se observa claramente esta junta. Así pues, esta textura o esta imagen, si la usáramos como una textura, no sería una textura tileable, no se podría usar de esta manera. Muchas de las texturas que se utilizan en videojuegos son tileables, ya que ofrecen un nivel de optimización muy alto. El proceso de crear texturas tileables implica, normalmente, partir de imagen de fotografía y retocarla para construir una textura que pueda repetirse y de sensación de continuidad. Hay varias maneras de comprobar si nuestra textura tilea o no tilea. Una forma rápida sin tener que hacer el espacio de textura más grande es la siguiente. Es aplicarle a nuestra textura un filtro de desplazamiento. Para ello es importante saber el tamaño de nuestra imagen. Aquí recordemos el tamaño es de 1024 por 1024. Nos vamos a Filter, nos vamos a Other, que es Filtro, Otros, y vamos a la opción Offset, que en español es Desplazamiento. Esta opción permite desplazar la textura hacia un lado de forma que aparezca por el lado opuesto. De esta forma, si desplazamos nuestra textura 512, que es la mitad, estaríamos viendo los límites justo a la mitad de nuestra textura actual. Estamos desplazándola, estamos como si fuera corriéndola hacia una dirección. Ahora mismo no se ve un efecto. El hecho de que no se vea un efecto es indicativo de que la textura tilea bien. Para nuestra casa, que vamos a texturizar dentro de muy poco, vamos a usar eh, las texturas tileables, ya que es un método muy rápido para conseguir poder texturizar elementos básicos.